bailar. La bendición empezará cuando los aspirantes estén listos. Aloy, ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. Blasfemia. Hermanas. Aspirantes, frente a vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre. En su honor, prended la llama. En honor de Rost y lo que hizo para traerme aquí. ¡Oh, madre! ¡Oye la plegaria! ¿Qué es un hijo sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente tiene que se eleva y vuela con el viento, navegando por el viento hasta caer y de unos a otros se transmite la cadena del amor. Ahí está Golín. Tengo que hacerle unas preguntas. Pero gracias. Este año faltan cotilleos en el festival. ¿Cuántos escándalos hubo en el último? La bendición acabó. Por fin tenemos un momento para hablar. Espero que la ceremonia no fuera muy incómoda para ti, dadas tus circunstancias. No diría que cómoda, pero igualmente entiendo la belleza del ritual. Tu corazón es generoso al elogiar un ritual que venera todo lo que te negaron, Aloy. Solo digo que no me incomoda. Tengo más preocupaciones que oír a los Nora murmurar sobre sus madres. Entiendo. Imagino que tendrás preguntas para mí. ¿Por qué fui una paria al nacer, Tirsa? ¿Qué crimen pude cometer antes incluso de existir? Aloy, para eso no tengo respuesta. ¿Por qué? La pregunta es fácil. ¿Y qué hay de mi madre? ¿Está aquí esta noche mirándome? ¿O está muerta? ¿Está aquí o en ninguna parte? Seguro que tu madre nos acompaña, aunque en espíritu. Eso no es una respuesta, ¿verdad? Debes saber, Tirsa, que he venido en busca de respuestas verdaderas. Y cuando gane la prueba, las exigiré. Lo sé, Aloy. No espero menos de ti. ¿Y qué hay de Rost? ¿Por qué él es un paria? ¿No llegó a contártelo? Dice que juró no hablar jamás de ello. Sí, igual que yo y las demás matriarcas. Lo siento, Aloy, pero el pasado de Rost es otro secreto que debo ocultarte. Dime algo nuevo. Me sorprende que la tribu permita a los parias correr en la prueba. No es propio de los Nora ser tan acogedores. La ley siempre ha dicho que los niños parias tienen ese derecho para volver a la tribu. Pero hasta donde yo sé, eres la primera que intenta ejercerlo. Y no me sorprende.
Dudo que muchos niños parias sobrevivan hasta llegar a la edad adulta. Creo más bien que es porque no hay muchos niños parias. En todos mis años solo he conocido a otro niño que fue expulsado. Un chico de 13 que mató a su madre. Pero no apareció en la siguiente prueba años después. No. Me sorprendería que hubiera sobrevivido solo. Al menos tuvo una oportunidad. Otras tribus lo habrían ejecutado. Quizás sea duro para ti aceptarlo, Aloy. Pero la práctica de la exclusión es relativamente compasiva. ¿Eso crees? Pruébalo durante 18 años, Tirsa, y luego me cuentas. Rost me dijo que las matriarcas no solo mandan. ¿Qué más hacéis? Enseñamos, aconsejamos y bendecimos. Juzgamos si es necesario. Solo nos preocupa el bienestar de la tribu. Este año somos 3 grandes matriarcas y 30 matriarcas menores. ¿Qué os diferencia? Las matriarcas son abuelas, con 2 generaciones de progenie viva. Una gran matriarca es una bisabuela con 3 o más generaciones con su nombre. Hablamos por las generaciones que dan peso a lo que decimos. Sobre todo las grandes matriarcas. Así que, ¿cuantos más hijos, más autoridad tenéis? Buena forma de decidir quién manda en la tribu. ¿Acaso hay forma mejor? ¿Por qué me odia tanto Lansra? Es una mujer de opiniones extremas. Aparte de eso, no sé qué decir. No es culpa mía haber nacido, ni que las matriarcas decidieran expulsarme. En eso estoy contigo. Pero hay diferencias de opinión. Y las votaciones de las grandes matriarcas requieren mayoría. Debería irme. Lo siento si he sido muy brusca. Es solo que llevo mucho tiempo buscando respuestas. Lo sé, niña. No eres la única que lleva años esperando este día. Rezaré por tu éxito. La bendición no ha estado mal, breve y agradable. Pero conozco a algunos Oseram que mejorarían mucho los fuegos artificiales. Uy, no quería hablar mal de vuestro ritual sagrado. Ha estado bien, la verdad. Sí, buena suerte con eso de la prueba. A lo mejor te veo algún día en Meridian, quién sabe. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. No había visto a nadie con un foco. Dime dónde lo encontraste. En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a Tierras Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, volveré a explorar las ruinas para buscar chatarra y conseguir baratijas que vender. ¿Eres explorador? Solo otro forastero, chica. Hay que ganarse las esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor.
¿O de miedo? ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. El mío nunca ha funcionado mal. Y lo he tenido desde que era niña. El tuyo está en mejor estado. Esta tierra estará llena de reliquias. Si los Nora y tú tenéis tanto miedo de entrar en las ruinas... Porque creen que están malditas. Pero yo no opino lo mismo. Creéis que el saber es una maldición y yo estoy de acuerdo. Es que no lo entiendo. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. Deberías... intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Siempre debes aprovechar el momento. Busca tu cama, paria, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia, creía que eran las letrinas. ¡Tu presencia aquí es...! Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La paria sin madre. ¿Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé? Eso sí que es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. ¡Para ya! No te sabías la bendición, ¿verdad? Bueno, nadie oye tus plegarias. Te vimos hablando con los extranjeros. Tampoco conseguiste que te aceptaran, ¿eh? ¿Vas a dejar que Bast te hable de esa forma? Yo no lo haría. ¿O necesitas mi permiso para hablar en presencia de los verdaderos Nora? Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora, aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Pari. Perteneces al exterior, no a Corazón de Madre. Y desde luego, la prueba no es tu lugar. Lo presientes. Sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es muda. Tú no. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Lo que recuerdo es que los demás niños vieron que eras un monstruo. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco.
Tú serás la sorprendida mañana, paria. No seré yo. Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Buen trabajo con Bast. Le callará la boca. Hasta mañana, al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. ¿Ganarlo? Estará entre Bast, tú o yo. Vala. Encantada, Vala. Y sí, pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Tu catre te estará esperando. Vale. Gracias. Si tienes problemas, habla con Bast. Es tarde y no tengo nada que decirte. Bast no la dejará en paz. Bueno, primer día en Corazón de Madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Tiene cierto encanto. Es acogedor cuando te aceptan. Ese es el problema. Aquí encontrarás tu sitio, seguro. Descansa. Falta para que te vayas de aquí. Thank you.
¡Pero está roto, paria! Parece que necesitarás otro. ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Tengo que alcanzarlos! ¡Ahora con calma! Solo tienes que acabar. Ya están todos menos una. ¿Viene la paria? ¡Iba detrás de mí! Me había parecido fuerte. La última, chica. Más vale que te pongas en marcha. Bast ganará, bala. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. Oh, espera. Esa senda es antigua. El año pasado murieron dos allí. Se cae a pedazos. Mejor acabar última que acabar bajo tierra. ¡Madre, estás loca! ¡Te vas a bajar, chica! ¡Cada vez se pone peor! ¡Es una locura ir por ahí! Ya vale. Solo puedo seguir. ¡Para ahora mismo! ¡Date la puerta! ¡Siempre adelante! ¡No! ¡Va! ¡Bala, justo detrás! ¡Venga, ahora! ¡Más rápido! ¡Espabila! ¡Tengo que seguir! ¡La paria! ¿En la vieja senda? ¿Está loca? Bien, recupero terreno. ¡Mira! ¡La paria nos está alcanzando! ¿Cómo ha llegado ahí? ¡Basta, lo cortado! ¡Lo conseguí! ¡Deprisa! ¡Sigue así! Valiente. Lo lograste. Como todos. Si ponéis vuestro trofeo en el altar. Pero Aloy, antes paria, ahora valiente, es la primera entre vosotros. ¡Ah!
imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Fuerte a los invasores! ¡Muerte a los infieles! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Muerte a los invasores! ¡Es imposible! ¡Rápido! ¡Corred todos al cable! ¡Muerte a todos! ¡Ni testigos, ni supervivientes! ¡Seguid luchando! ¡Aún les dura la sorpresa! ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¿Pero cuántos hay? Ah!
Paul, niña. Sigue con tu tarea. Como ordenes. De desangrarme. Pero, ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Debo encontrar mi foco.